a todas, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, no olvides apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo un clásico que fue del 2004 y que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje al español. Estoy hablando de Full House. Este clásico tiene muchas adaptaciones para el continente asiático oriental. Han Ji-un, un aspirante a guionista, vive en una casa llamada Full House construida por su difunto padre. Un día, sus dos mejores amigos la engañan haciéndole creer que ha ganado unas vacaciones gratis y venden su casa mientras está fuera. En el avión conoce al famoso actor Lee Jun-jae. A través de eventos cómicos se conocen durante sus vacaciones y cuando regresa descubre que su casa ha sido vendida precisamente a él. Aunque no se llevan bien, acordaron vivir juntos. Al principio, Ji-un trabaja como su sirvienta para poder volver a comprar su casa. Él, en el intento por poner celosa a su gran amor, contrae matrimonio con Han Ji-un por un plazo de 6 meses. Las complicaciones surgen cuando la pareja comienza a enamorarse. Esta es la primera vez que la veo, es fácil de leer, ya conozco su estructura, pero estuvo bastante entretenida. Entiendo el elogio que recibió en esa época, pero estoy en desacuerdo con ciertas cosas. Pero como he venido diciendo en los videos anteriores, estas historias de hace un par de años se cuentan de una manera diferente. La trama es conocida, la pareja principal se odia a primera vista, discuten, pelean, se enamoran lentamente mientras lo niegan, se ven obstaculizados por los segundos protagonistas, y por ellos es que finalmente se dan cuenta lo que sienten el uno por el otro. La típica protagonista que de la nada o por cosas del destino se casa con un millonario guapo y famoso que la trata como perro en misa. Sin embargo, su personalidad logra enamorar al tipo. Pensé que habría dinero de por medio para que ella abandonara a su hijo o a su nieto, pero fue todo lo contrario. Fue entretenida la relación de ella con la familia de él. Lo que realmente amé fue el host. Habían canciones que yo ya había escuchado antes, pero no tenía idea que hacían parte de este drama. Lo mismo me pasó con los actores, no los reconocí, estaban bien pollitos. Muchos se están preguntando si verse este clásico, pues está hablando bastante de él en internet, ya que Netflix lo tiene en su plataforma. Entiendo que varias personas no quieren ver un drama viejo, pero tienen curiosidad. Solo les puedo decir que se la recomiendo para los que son seguidores de las comedias románticas o los que buscan un drama de contrato matrimonial, e incluso para aquellos que tienen nostalgia de la época, ya se la vieron y se la quieren repetir. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Chao.